contentos. Muy bien, ¿y de ovnis? Y de ovnis, últimamente, ¿qué ha existido? Un video muy padre, como decimos nosotros, que me entregó Jesús Manuel Huerta. Él vive en Tijuana, es un video grabado en junio de este año. Ajá. Y me gustaría que pusiéramos las imágenes. Al principio él manda un saludo y después su video tiene audio. Si lo podemos poner, por favor, dice Tijuana 1. Pues ya me llamo Manuel Huerta, son 40 años. Aquí seguiremos investigando más y participando con nuestros compañeros en la sobremesa. Gracias, señora Ana Luisa. Sí. Ah, ok, sí está Night Vision. Checa cómo se hizo, ¿eh? Se hizo como el platillo ya. ¡Wow! Alguien lo tiene que estar grabando. ¿Sí lo estabilizas o no? La misma altitud, la misma altura, chequen. Y este es el lugar por donde he grabado las luces. De hecho, aquí he hecho las tomas. Bueno, aquí vemos este video que cuenta con diversos puntos de referencia. Oye, es que estoy grabando un objeto ahorita. Sí, está impresionante. La verdad, lo que es extraño es que, bueno, está en Tijuana y del aeropuerto de Tijuana al aeropuerto de San Diego hay muy poca distancia. O sea, que sí. Y además hay una base militar en San Diego. De Tijuana a San Diego, que son 53 kilómetros más o menos. Nada. ¿Y de qué lado estaba? De Tijuana. Él está grabando desde el centro de Tijuana. A mí lo que me llama la atención, como se lo dije ayer tuve una conversación con Manuel Huerta, que le mando muchísimos saludos, igual a su amigo Camacho, a Marco Camacho. ¿No es de estos Zeppelins que están cuidando la frontera? No, porque no tiene canastilla por el tamaño y porque permanece fijo muchos minutos, Héctor. Esta es una edición del video. El video completo dura más de 5 minutos. ¿En qué termina? ¿Qué pasa con el objeto? Ahorita van a ver la siguiente imagen, es la manera en que él lo deja de ver. Se empieza a perder detrás de un techo, de una construcción. Y me dice Manuel que al parecer se dirigió hacia el mar, hacia Rosarito. Esta es la manera en que él lo deja de ver. Muy interesante también resulta que su vecina lo graba con otra cámara y es otra evidencia que tenemos, obviamente, del mismo objeto. El mismo Manuel comenta que pudiera ser un aparato de cuestiones militares, algún tipo de patrullaje, por ejemplo. Es lo que yo creo para la frontera. Ahí te voy. A mí lo que se me hace bien raro es cómo permanece fijo. Mira, a mí una forma extraña no me llamaría tanto la atención si no va acompañado de una evolución rara. Para mí es raro que un objeto esté completamente fijo tantos minutos, tanto tiempo. Si ponemos el video número 2, por favor, vamos a ver este video que grabó su vecina, en donde tiene la hora, aquí está. Es que hacia lo lejos sí parece el Zeppelin que cuida las fronteras. De hecho, pues lo conocemos, hicimos el comparativo, pero no parece ser el Zeppelin. Y sobre todo que se queda quietecito, quietecito, quietecito. También lo que mide 3 metros, bueno, él le calcula que son aproximadamente 3 metros. Y como él mismo lo comentó, pues es un ovni en el sentido estricto porque aún no hemos identificado de qué se trata. Alex, ¿tú qué opinas de este tipo de artefactos que se ven en la frontera o también cerca de bases militares? Bueno, lo que pasa es que hay razas de extraterrestres denominadas oscuros que de alguna manera están muy cerca de las bases militares. ¿Por qué razón? Se supone o sabemos que tienen un contacto abierto con nuestros gobernantes. A mí no me consta, yo no lo he visto. Sé porque me lo han comunicado. Y cuando pasan así los ovnis tan lento es porque van percibiendo a las gentes que están en el radio del ovni. No sé si me explico. O sea, el ovni tiene un cierto alcance energético. Como nuestro radar, que tiene un cierto rango. Exactamente, y perciben lo que les rodea. ¿Qué es lo que están percibiendo? Si hay gente que los puede percibir, que los puede ver, que los puede oír o que los puede sentir. Eso es muy normal. Porque fíjate que es una duda que tengo desde hace tiempo. Cuando sabemos de ovnis cerca de bases militares, lo común es pensar, bueno, es un aparato militar de espionaje o que no se ha dado a conocer. Pero creo que no es en todos los casos. Algunos sí pueden ser ovnis, pero ya me diste la respuesta. ¿Por qué se acercan a las bases militares, no? Sí, por ese tratado o forma que tengan de operar con nuestros gobernantes, incluidos los militares, por eso se ven cerca de ahí.
por lo regular, se pueden filmar. Ahora cabe mencionar lo que ya he dicho en otras ocasiones. Para mí es ovni hasta el día de hoy. De todos modos, lo seguimos investigando. El que haya aparecido un objeto ahí no quiere decir que venga de otro planeta ni que sean extraterrestres. No, porque, mira, si viniera de otro planeta ya no es ovni. Ya es objeto identificado, ¿no? Sí. Es algo muy, muy, muy extraño. Y que la a mí me sigue pareciendo que a lo mejor ya hay maneras de cuidar la frontera sin que tengan la canastita. Yo creo que sí hay varias formas de cuidar la frontera. Sin embargo, estas personas tienen muchos años viviendo en la frontera, conocerían de qué se trata. Fue una de las preguntas que yo le hice, que descartáramos globos. No necesariamente globos, si es nuevo. Zeppelin. Bueno, por eso te digo que seguimos investigando, tanto él, que se llama Manuel Huerta, como su amigo, que es Marco Camacho. Ellos además están formando un grupo de investigación en Tijuana. Si quieren unirse a ellos, entren al canal de YouTube de él, que estuvo rotulado en los videos, o escríbanme, yo con mucho gusto le doy datos de Manuel. ¿Qué más nos puedes contar, Alex, ahora de ovnis vistos en las fronteras? ¿Tiene algún significado en especial? Sí, es muy sabido entre las gentes que viven esta experiencia con extraterrestres, como aquí les llamamos, que en la frontera norte de nuestro país hay mucha influencia de razas oscuras. ¿Por qué razón? Lo desconozco, pero obviamente yo personalmente puedo decir que si nosotros, que somos simples gentes ciudadanas, notamos estos fenómenos, ¿qué nos sabrán los militares, por ejemplo, no? Entonces sí sé que en toda la frontera norte de nuestro país está influenciado por las razas oscuras, que de alguna manera toman residuos naturales, minerales del planeta. ¿Para qué? Para su uso personal, porque en este planeta Tierra tiene una característica. Hay muchos minerales como que provienen de muchos lados. Nosotros lo vemos como muy común, pero ellos en su estrella de origen, en su planeta de origen, no es cierto. La abundancia que tiene este planeta en productos, minerales, es muy vasta. Y claro, no es así en todos los planetas. Bueno, en el doceavo planeta de Sekhara Sitchin, eso plantean, que se establecen en Mesopotamia y viajan hacia África para, o sea, las primeras minas para escarbar y tener oro, porque su planeta supuestamente necesitaba, se había quedado sin atmósfera y el oro recubría la protegía, ¿no? Y la protegía. Y aparte el oro tiene una particularidad. De hecho, aquí se acapara el oro, no por su valor, sino porque el oro es un mineral el cual es transmisor. Por eso los indios o los indígenas vivían con oro al lado de sus ciudades. Bueno, ¿tu conferencia? El sábado 5 de la tarde, Colonia Roma. Sale, pues yo los invito a que visiten la página www.analizasit.com y nos vemos el sábado con Alex. Gracias. No, a ti. Nos vemos en Jalapa con el pelón en sus tiempos de cólera. Vamos con Carlita a la sala.